Y en la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato he recibido 90 solicitudes para que se investiguen presuntas irregularidades durante el proceso electoral. Actualmente tiene 85 procedimientos sancionadores. 4 ya están concluidos y están atorados en el Tribunal Estatal Electoral. Son casos muy concretos. Vamos a platicar un poco de este tema porque Carmen Pizano, que está en la línea telefónica, platicó con una consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Nos cuenta quién. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes al auditorio. Pues así es, estuve platicando con la consejera Sandra Liliana Prieto de León, que es la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, y comentarte que se han recibido 90 solicitudes para que se investiguen presuntas irregularidades, pero de esas solamente 85 son procedimientos especiales sancionadores. Las otras 5 solicitudes que se han recibido, ¿en qué consisten? Estas son 5 de procedimiento sancionador ordinario. Es decir, que está relacionado con el incumplimiento de los partidos políticos. Okay. No tanto como irregularidades en campaña, sino son de manera interna con los partidos políticos. Y bueno, de estos 85, de los 85 procedimientos especiales sancionadores, nos comentaba la consejera Sandra Liliana Prieto de León, que son menor a lo que se había registrado en elecciones anteriores a estas mismas alturas. Ella mencionaba que bueno, regularmente para estas fechas ya van 100 o más de 100, y que ahora, bueno, pues sí se ve una baja, son 85. Te comento rápido, de los 85 procedimientos especiales sancionadores, 50 están en los consejos municipales, es decir, que son atendidos por alguna presunta irregularidad en las contiendas por las alcaldías. Hay municipios que destacan por el mayor número de denuncias, por ejemplo, Irapuato, Salamanca, León, Dolores Hidalgo y Jaral del Progreso. También hay 3 para los distritos locales, y los 32 procedimientos especiales sancionadores restantes están a cargo de la Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, porque están relacionados con la gubernatura. Tal vez la queja inicial pudo haber sido o pudo haber surgido de la elección a algún municipio, pero al tener vínculos con la contienda por la gubernatura, es entonces que la Unidad Técnica Jurídica se hace atrae el caso. Okay. Para poder revisarlo. De estos 32 procedimientos que están relacionados con la gubernatura, 4 ya están concluidos, pero están atorados en el Tribunal Estatal Electoral del Estado. Les comentaba la consejera Sandra Liliana Prieto de León que el último expediente que enviaron al tribunal se dio desde febrero pasado, y hasta el momento el Tribunal Electoral no se ha pronunciado al respecto. Se le cuestionó también su opinión sobre esta tardanza en el tribunal para revisar los procedimientos especiales sancionadores, y ella comentaba que es muy respetuosa de los tiempos y la carga de trabajo que tiene el Tribunal Estatal Electoral. Por ahí tenemos un inserto de Sandra Liliana Prieto de León, si te parece lo podemos escuchar. Lo escuchamos. Lo están checando en este momento. Informes circunstanciados entregado al Tribunal Electoral. Bueno, el Instituto Electoral ya no tiene ahí nada más que hacer. Lo único que vamos a esperar son 2 cosas. Uno, que nos avisen que ya lo radicaron, ¿no? Y que lo radicaron. Y en su caso, una vez que lo radica el Tribunal Electoral, procede a hacer un análisis preliminar de ese expediente. ¿Con qué intención? De verificar que no exista ninguna prueba pendiente o ningún dato relevante que investigar. Una vez que hace esa revisión, puede mandarnos o dictarnos al instituto, pues como tal, medidas para mejor proveer, ¿no? Pero nos dicen, no como antes, ¿eh? O sea, antes se acostumbraba que nada más te decían investiga más, no, ahorita puntualmente se te dice qué es lo que tienes que investigar, 1, 2, 3, 4, y nosotros nos damos a la tarea de cumplir estrictamente esos 4, 5, 10 puntos que nos estén encargando. Hay ocasiones en las que directamente lo turnan para dictar sentencia, ¿no? Pero son las menos. O sea, honestamente son las menos, porque siempre hay algún dato que a juicio de ellos podemos cumplir. Yo soy muy respetuosa de la autoridad electoral, el órgano jurisdiccional de nuestro estado, y si a juicio de ellos estiman que se debe de robustecer con alguna otra prueba, no hay ningún problema. ¿Cuál es la instrucción que hemos dado a los consejos electorales? De inmediato. Ahí está, Carmen, ya escuchamos a Sandra.
Bueno, la consejera lo que hace finalmente es puntualizar los niveles de responsabilidad que tiene un organismo y otro, pero digo, no deja de ser un poco preocupante, tú lo entenderás, que el tribunal estatal no tenga esta posibilidad de poder de alguna manera priorizar los procedimientos que tienen que ver con la campaña que está en transcurso, digo, y más siendo la gubernatura, ¿no? Así es, y porque, bueno, resultado de estas investigaciones que ha hecho el propio instituto, ya lo explicaba la consejera, es que se les pueden hacer requerimientos para que investiguen más, y hay que ver los tiempos, porque estamos a un mes de la jornada electoral, y también hay que ver si estas resoluciones o estas conclusiones a las que llegue el instituto y que después revise el tribunal pudieran traer sanciones que puedan afectar directamente el proceso por la gubernatura. Entonces, bueno, de estos 32, se comenta 4 concluidos, pero están atorados en el tribunal desde el mes de febrero pasado. Uf, bueno. Correcto, Carmen. Ahora bien, hay otro tema importante. Se reportó un crecimiento al fin, 500 mil pesos del presupuesto para el sistema anticorrupción. Y ahí nos compartías desde el día de ayer la reacción de la presidenta del Comité Coordinador, Arminda Barbuena. Cuéntanos cómo se dio este incremento o en qué se basó o cómo se operó. Mira, ya se había hecho una solicitud por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración para una ampliación del presupuesto, porque, por ejemplo, pues ahorita estaba operando el Comité Coordinador, pero la Secretaría Ejecutiva todavía no tiene todo el personal que se requiere para poder que pueda operar de manera como lo establece la ley, el Sistema Estatal Anticorrupción. Se había solicitado una ampliación de presupuesto porque ya de entrada se estaba por contratar al titular del órgano de control interno, que te comento, ya el día de ayer rindió protesta, como fue Gabriel Tadeo Camacho Echeverría, fue el que tomó tomó protesta como titular del órgano de control interno del Comité Anticorrupción, y de entrada pues se necesitaba recurso para poder pagarle. Entonces nos criticaba Arminda Valbuena que la primera ampliación presupuestal autorizada por parte de la Secretaría de Finanzas fue de alrededor de medio millón de pesos, pero que resulta insuficiente porque ayer se aprobaron los estatutos para la conformación de la Secretaría Ejecutiva. De entrada te comento que la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal va a contar con dos direcciones. Una va a ser la de planeación y aspectos estratégicos, y la segunda es la de vinculación con la sociedad. Además, va a contar con dos coordinaciones, la de asuntos jurídicos y la administrativa. Y pues se necesita dinero para la contratación de los titulares, pero también se necesita recurso para el resto del personal que va a ser el que va a ser el responsable de la operación del Sistema Estatal Anticorrupción. Entonces, estos 500 mil pesos que les ampliaron pues no van a ser suficientes para poder hacer las contrataciones que necesita el sistema para la operación en Guanajuato. Hay que recordar que el presupuesto que tiene el Sistema Anticorrupción, o bueno, la Secretaría Ejecutiva, que es como la parte administrativa del sistema, el presupuesto que se le autorizó en diciembre pasado en el Congreso del Estado fue por poco más de 7 millones de pesos. Y si te parece, también tenemos por ahí una declaración de Arminda Valbuena, presidenta del Comité Coordinador del Sistema. Le escuchamos. No, la cantidad exacta no la tenemos. Lo que sí les puedo decir es que se ha ampliado en medio millón de pesos más el presupuesto con el que contábamos originalmente, que era de 7 millones y 119, sí. Pero todavía estamos en la parte de ampliación porque ese recurso no es suficiente ni siquiera para la estructura y también pues para algunos proyectos que querramos llevar a cabo durante este año. Hace poco, Carmen, reportabas también, hace cosa de 2 meses, reportabas la cantidad de trabajo que empezaba a acumularse dentro del Sistema Estatal Anticorrupción, desde la Fiscalía, pero particularmente los casos que llegaban directamente al Comité Coordinador y que ellos también retomaban. La carga de trabajo es bastante, se están acumulando los casos. Me parece ya de plano muy, vamos, muy peculiar, muy de llamar la atención
la postura del propio Ejecutivo. ¿Recuerdas tú desde la conformación del Comité Coordinador, sus integrantes, quién les iba a pagar, dónde iban a trabajar? Cuando ya se, de alguna manera, se sientan las bases, les ponen todo, les ponen el local, les ponen el lugar, el equipamiento. Después les asignan ya el presupuesto, de alguna manera por ahí comenzaron a respirar, pero ahora también se empiezan a resistir para poder dar un presupuesto mucho más suficiente o sustancioso para que ellos pudieran operar. Y mientras están acumulando los casos, una especie de estira y afloja, ¿no? Bueno, también mencionar, Javier, que en este caso ha sido la Secretaría Ejecutiva la que ha pedido. Hasta el momento pues se pidió ese $500,000 de ampliación presupuestal y no se ha pedido el resto porque todavía están trabajando en los perfiles de las personas que van a ocupar las direcciones y las coordinaciones, además de que bueno, cada dirección y cada coordinación va a revisar cuántas personas requieren contratar, porque hasta el momento no se tiene el estudio concluido. Entonces, una vez que se tenga concluido y ya teniendo una estimación presupuestal, se volverá a pedir una ampliación a la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración. Lo han estado llevando desde el mismo comité como de manera paulatina, dependiendo. Ahorita el $500,000, bueno, pues fue también para la contratación del titular del órgano de control interno, y conforme vayan avanzando en la estructura del sistema, pues también se va a estar solicitando las ampliaciones presupuestales, que de entrada pues sí fue muy poco, ¿no? poco más de 7 millones de pesos, sí. No recuerdo el monto exacto, que se autorizó en diciembre del 2017. Bueno, pues mucho dependerá también de ellos, la capacidad de gestión, pero sobre todo la actitud de la propia Arminda Valbuena como presidenta de este organismo, pues poder tener esta sustancia financiera. Y sobre todo yo creo que una parte importante, Carmen, para finalmente tener ese respaldo, mucho tendrá que ver también el respaldo del Congreso del Estado al momento de revisar los presupuestos anuales, pues ahí también tener un respaldo del órgano legislativo para que, digamos, de alguna manera, siento yo, no sea trastocada la autonomía del comité, evidentemente solicitando recursos al Poder Ejecutivo, ¿no? Creo que, lo más importante es que se mantenga esa autonomía, esa independencia financiera. Efectivamente, sí, ya tendrá que estarse viendo en el presupuesto del 2019, ya con la estructura conformada y con todos los estudios que se haya realizado para revisar cuánto es lo que se necesita anualmente para la operación del sistema estatal anticorrupción. Bueno, pues te agradezco mucho, Carmen. Sí, hasta luego, Javier.